Recupera Delgado, cambia de frente Delgado, la puso en el pechito de Medina. Medina contra Colazo, ¿va a sufrir Colazo? No, que va a sufrir. Se perfiló bien para marcar con un buen cruce de piernas, rechazó el zurdo para que inicie la contracosta. Audiencia con el Diablo, el último libro de Víctor Hugo. El retrato de una época de política, periodismo y poder. Editorial Aguilar. Castellani no pudo filtrar el balón contra los zagueros de central. Recupera Boca, se adelantó Marín, llegó al borde del área penal para la derecha, no para la zurda. Así a colocar, ahí está, gol. ¡Gol! De Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Marín. Gol de Marín, gol de Boca. A los 36 minutos del primer tiempo la hizo bien en ataque. Boca por la derecha. Arco que da al tablero electrónico. Pisó el área, vértice mayor. Abacó para la derecha. No, se puso para la zurda. Sí, y remató por bajo y con Conda. Chávez se cruzó, Caleri también. Los zagueros se quedaron parados. Caranta dijo, me arrojo fuera de juego. Que cobre fuera de juego, dijo Caranta. Y la pelota entró por bajo y contra su caño derecho. Y nada que hacer para el arquero canalla. Silencio de la multitud. En el estadio Orillas del Río Paraná. Pierde el local, gana el visitante. Central 0, Boca 1, Marín. Ya no importa qué quiso hacer Marín. Si fue un remate al arco o si fue esa pelota que busca o buscaba la cabeza de Chávez. Todo legal. El gol es como bien lo marcó Arcapalo. Espera que va Medina ahora. Pelotazo para arriba. Breve entró empujando la pelota. Se cerró. Iba contra el caño izquierdo. Atento, León. Atento, León, que le suturaron bien la herida antes de empezar el juego en el supersignal derecho. En dos tiempos dominó contra el caño izquierdo. Complete, maestro. No, pero decía que el gol es de Marín y hubo una incidencia, no sé si comparten, en el movimiento de Chávez que termina de distraerlo al arquero y lo deja paralizado. Bombazo alto de zurda de Delgado. Abreu se deja caer, quiere que le den penal, rebote para Becker, trastabilla Becker, 5 de Boca, se le van encima, balón atrás, zurda Delgado, uno por el camino, dos por el camino y lo tocaron, y lo tocaron, y lo tocaron, y lo tocaron. Última pelota de la noche en Rosario, tiro libre directo para Central. Entrando ligeramente de la izquierda al medio, hacia el arco del tablero electrónico. Si no lo empata ahora Central, nunca más. Van 50 del segundo tiempo. Brindamos por los que se brindan. Toro, un vino tan auténtico como vos. Abreu te gana de cabeza de arriba, del medio y de abajo. De abajo le ganó de cabeza a Colazo. Y la sacó para atrás. Prepara el cañón Delgado. Becker dice, esto también puede ser para mí. Córranse todos, dice el zurdo Delgado. Lo dejará patear, ¿no? 50 minutos, nada, puedo decir, porque ya se venció el tiempo. Por Pompey, no, 5 de mínima, día. No, 5 de mínima. 5 de mínima. Eran 3 de mínima el otro día. Pompey dijo, ya está, se cumplieron los 3 y terminó, pero puede seguir. Delgado para el zurdazo. 8 en la barrera, dijo Breu. Van 4. Derechazo de Becker, gol. ¡Gol! De central. Rosario Central, en el final, yo, ese es que en el 11, 50 minutos largos del segundo tiempo, oh, todos en la barrera, dijo Orión, se pusieron menos de lo que él quería, amagó Delgado y remató con diestra Becker abajo, cejado, apretadito a la base del parante izquierdo de Orión, que fue pero no llegó, maravilloso el juego del fútbol, parecía que lo tenía Boca, lo empata Central, Rosario Central, el derechazo de Becker, roza en uno de la barrera y anda a buscar al fondo Orión, se sacude del estadio Orillas del Río Paraná, empata el canalla, ahora Rosario Central 1, Boca 1. Y es justo, y Becker, que cambió el tono del partido, es el autor de este agónico empate canalla. Y ahora se terminó el juego en Rosario. Con este resultado, Rosario Central 1, Boca Juniors 1. Terminó el partido. Relató Jorge Arcapalo.